Hola, ¿qué tal? Hoy aquí en Vida Autosuficiente vamos a ofrecer un taller muy sencillo y práctico para hacer en casa, con los niños o sin ellos, donde vamos a aprender a aprovechar todos estos envases plásticos, de cartón, sí, por aquí está, macetas que podamos tener en casa, reaprovechar todo lo que sea posible. Recordemos que en este orden debemos de hacer las tres R. Primero, reducir. Lo más importante es intentar reducir al máximo los plásticos. Segundo, reutilizar. Cuando hablo de plásticos también hablo de cualquier otro objeto. Y tercero, reciclar, ¿vale? Intentemos que lo último sea reciclar, ¿vale? Si podemos aprovechar un material que ya tenemos para hacer otra cosa y darle una segunda vida, mucho mejor. Y si podemos no comprar este material, pues mejor que mejor. Vale. Entonces, nada, hoy les traigo en este taller algunos materiales, como puedes ver a continuación. Acércate, porfa, para ir enseñando. Por una parte tenemos garrafas de agua, botellas de agua, también podrían ser de refresco, de zumo, podrían ser Tetabricks también. Tetabrick, a diferencia de este plástico, sí se recicla todo en el 100%. El Tetabrick en sí se recicla sin ningún problema, ¿vale? La parte interior de aluminio y la parte de fuera del cartón. El plástico es con lo que tenemos problemas, por eso les traigo sobre todo material de plástico. Este cartón de huevo me gustó sobre todo por, como pueden ver, los conitos que trae. Nos pueden servir perfectamente también para sembrar, ¿vale? El cartón también lo podemos utilizar como semillero. Las ventajas de los elementos de cartón, aunque en este caso este está tintado, habría que ver cómo se ha tintado, es que los podemos llevar directamente después a la tierra. Y en ese caso, la planta sufre mucho menos estrés al ser trasplantada a la tierra. ¿Qué ocurre? Que en este caso, pasarlo a tierra así directamente, bueno, lo podemos hacer. Pero siempre sería mejor que fuera el cartón clásico, cartón marrón, el que no tiene tinte, ni está blanqueado, ¿vale? Aquí podemos perfectamente hacer nuestro semillero, rellenar, sembrar nuestras semillas, hacerla brotar y luego pasarlo a tierra. Lo podemos cortar incluso y irlo trasplantando uno a uno, ¿vale? Luego, por ejemplo, estas bandejitas que tenemos aquí. Acércate un momento para enseñar. He aprovechado también tapones de plástico y ahora les explico para qué. Con estas bandejitas podemos hacer perfectamente semilleros para hacer brotes, por ejemplo, de semillas. Imaginemos que queremos brotar para hacer brotes para ensalada, desde lentejas, pipas de girasol, judía mung o soja. Lo que quieras es que queramos germinar. Siempre y cuando sea una semilla apta para germinar, no vayamos ahora a germinar cualquier cosa. Las solanáceas no son dañinas, tienen una toxina en esa etapa de crecimiento que no, por la cual no se debe de consumir en brote. Pero todas las que sí que se venden para eso y o las podemos conseguir o tenemos en casa que son aptas para germinar, eso lo podemos buscar en internet la información. Las podemos hacer, por ejemplo, en este tipo de bandejas perfectamente. Vale. Algo que yo les propongo con esta bandeja, lo siguiente. Podemos coger, al tener dos, usar una de plato de plato de depósito de agua, ¿vale? De plato de agua. La segunda va a ir encima, ¿vale? Encaja perfectamente, como pueden ver. La segunda va a ir encima y aquí es donde vamos a plantar. ¿Vale? Aquí es donde vamos a echar nuestra tierra o nuestro sustrato y vamos a plantar. Estos tapones nos pueden servir. Yo les recomiendo más que tapones, piedras, porque las piedras no van a flotar, los tapones sí. Lo que vamos a hacer es rellenar con agua. Vamos a ver el ejemplo. Como ven, los tapones se van a mover y van a flotar. Por eso les digo que sería preferible que fuera algo más pesado. Podría ser un par de piedritas, ¿vale? Igual los podemos llenar así de agua. Y usarlos de tope, ¿vale? De todas formas, tampoco es que sean necesarios, por lo siguiente. De momento, mientras la bandeja esté sin abrir agujeros,
va a flotar sin ningún problema. En el momento en el que nosotros le abramos los agujeros a la bandeja para que la tierra o el sustrato pueda recibir el agua, ahí sí va a tender a hundirse, ¿vale? Quizás no se hunda, no lo he probado todavía, pero quizás no se hunda del todo. Vamos a probarlo. Entonces, ¿cómo haríamos los agujeros? Yo les recomiendo que lo hagan a lo largo de toda la superficie, ¿vale? Incluidas las esquinas, para que se reparta en toda la bandeja. Tampoco nos volvamos locos o locas, ¿vale? Simplemente abrimos. Si tienen un punzón, mejor que mejor, ¿vale? Los agujeros, si los pueden hacer un poco más pequeños de los que yo lo estoy haciendo, mejor también, ¿vale? Pero básicamente vamos a abrirles así los agujeros en toda la superficie. Yo no lo voy a terminar porque simplemente voy a hacer un ejemplo. Y con esto vamos a conseguir que el agua pase al sustrato, a la tierra. Como pueden ver aquí a continuación, acércate un poquito. ¿Ven cómo el agua sube? Si yo aprieto, el agua sube, ¿vale? Pero no tenemos que apretar, simplemente con ponerlo encima, ya una vez esté en contacto el sustrato de la tierra con el agua, el propio sustrato de la tierra va a absorber el agua sin necesidad de que nosotros hagamos más nada. Podemos rellenar después el depósito nuevamente o levantando la bandeja y rellenando así, simple. O podríamos hacer una cosita, esto ya es un poquito más de curro, más si quisiéramos ya como hacerlo más profesional, digamos. Si tenemos un trozo de tubería en casa, cortamos el pedazo. ¿Vale? Un pedacito así más o menos. Le abrimos un agujero que se adapte al tamaño, ¿vale? No nos pasemos ni nos quedamos muy cortos, sino que quede ajustadita, que al entrar le cueste entrar a la tubería. De manera que va a quedar, bueno, vamos a hacerlo y así ya lo vemos. Fíjense que solo con la rajita que les hice, el plástico este es de buena calidad, es un plástico, probablemente es un PP, un plástico, un polipropileno, y son plásticos de alta densidad, son buenos plásticos, tienen mucho, ¿ves? Más aguante, duran mucho más, que eso siempre es positivo en un plástico, al igual que el polietileno de alta densidad, también es preferible que el de baja densidad. ¿Ven? Si yo ahora lo subo, miren. El tubo queda, ¿lo pueden ver? El tubo queda aquí, ¿vale? Simplemente lo ponemos y ahora cuando tengamos todo esto cubierto de tierra, en lugar de tener que estar levantando y tal, simplemente si tenemos un embudito pequeño o un embudo, de igual, uno cualquiera, pues podemos ir echando el agua por aquí y así rellenamos el depósito de abajo, ¿vale? Esto ya es una pijadita, vamos a decir. Ahora para que vean un poco de lo que es el material que vamos a utilizar para cultivar en casa. Yo sé que probablemente de todo este material la mayoría no tengan nada o casi nada de esto en casa. Pero bueno, yo se los voy a decir como para que sepan cuál sería el material ideal. Luego, yo lo que les recomendaré es conseguir la tierra. Si la tienen en un patio en casa, estupendo. Si viven en pisos, podemos, como comenté en otro vídeo anterior, cogerlo de algún lugar, si es de un vecino pedirle permiso, o si es un terreno, un cachito de terreno, hacerlo con cuidado, dejarlo otra vez como estaba, si cogemos un poquito de tierra, lo que sí les pido es que no vaya a ir toda la vecindad abajo a abrir agujeros y dejar lleno de agujeros el pater. Seamos también un poco con eso responsables, si lo hacemos, ¿vale? Si no, conseguir en cualquier sitio donde haya un poquito de tierra, coger la tierra que necesitamos para hacerlo. La metemos en una garrafa, la cortamos y nos la llevamos a casa. Vale, materiales que les recomiendo si tienen la posibilidad de adquirir, ya sea de vecinos o ya sea comprando. Siempre les voy a recomendar por sostenibilidad que intenten o conseguirlo en lo más cercano posible, ¿vale? Que sea kilómetro cero o, en el caso de no poder, pues conseguir un material que intentemos que no, ni, que no esté ni, vamos a decir, que no se haya traído de un lugar muy lejano o que no sea, por ejemplo, material de turbera. En el caso de la turba rubia o turba morena, no es conveniente el comprarla porque esa turba es parte de un material que en las zonas donde están las turberas
los árboles la han estado formando durante cientos de años. Creo que en algunos casos hay hasta miles de años de material acumulado. Y le estamos quitando sus reservas. Eso no es lo más ecológico ni lo más sostenible, pues, que hay. Entonces, ¿qué les recomiendo? Materiales como fibra de coco. La fibra de coco antes no se sabía qué hacer con ella, se tiraba directamente. Y con ella ahora hemos descubierto que podemos usarlo como material para formar un buen sustrato. Fíjense aquí, yo ya tengo aquí un sustrato hecho, ¿vale? Este sustrato tiene un porcentaje aproximado de un 40, 40 y pico por ciento de fibra de coco, ¿vale? ¿Esa fibra de coco qué hace? Da aireación a la tierra, hace que las raíces se desarrollen mejor porque están bien aireadas y a su vez es un aporte de carbono por ser un material seco, ¿vale? Entonces nos viene bien. Este material es excelente para, sobre todo para semilleros, pero también para la tierra, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos mantillo, ¿vale? El mantillo en este caso está formado por materia orgánica de podas, césped, hojarasca, en descomposición. Muchas veces también se le incorpora estiércol y se hace un compostaje, ¿vale? También es excelente material. Y este que tenemos por aquí, en este caso, es un estiércol muy, muy, muy compostado. De hecho, es un estiércol que solo por el olor se nota que es de muy buena calidad. Es estiércol de oveja. Y este sería el aporte también, un aporte de nutrientes excelente junto con el mantillo, ¿vale? Estiércoles siempre compostados, no frescos, ¿vale? Para que no hagamos procesos de fermentación y de putrefacción que no nos interesan. ¿Qué más tenemos por aquí? Acércate de nuevo, Katy, por favor. Tenemos por aquí perlita y vermiculita. Ambos son minerales que, como comenté también el otro día, son calcinados, ¿vale? Y por eso son tan porosos. ¿Ven? Es como si fuera, pareciera tiza o algo así, ¿vale? Pero son dos minerales que calcinados aportan al sustrato una mayor, o sea, ayuda a la absorción de humedad. Es excelente para eso, justamente, para recoger la humedad y mantenerla dentro del sustrato. Y también tiene la propiedad de que está aportando ese mineral a la planta, ¿vale? Es un nutriente también, de asimilación lenta. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Ana Trejo Así aprovecho. dice, pregunta, Sí. pero no ha escrito. Vale. Ana, si quieres pregunta y te respondo cuando aparezca por aquí. Bueno, continúo. ¿Qué vamos a hacer con este material? En este caso, para la bandeja que estamos preparando aquí, vamos a coger, ya ves, una vez preparado, les voy a decir una proporción aproximada, ¿vale? Esto no es una receta exacta. Yo creo que como nada en la vida, ¿no? Pero sí podemos más o menos tener un porcentaje aproximado de lo que se debe mezclar. En el caso de que tengamos un estiércol, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un estiércol o un lombricompost, un humus de lombriz, o sea, cualquier estiércol, gallina, caballo, cerdo, oveja, cabra, cualquier estiércol, o un humus de lombriz que nosotros estemos produciendo en casa. Vamos a usar aproximadamente un 40, 40 y pico por ciento de ese material. Eso por una parte. Luego, la fibra de coco la vamos a aportar aproximadamente también en un porcentaje similar de 40, 40 y pico. Y el restante se lo vamos a poner, que suele ser entre un 10 y un 15 por ciento, más o menos, aproximadamente, se lo vamos a poner de perlita y verniculita. ¿Vale? Con esto no nos pasemos. Esto simplemente, como ven aquí. No es una proporción muy grande la que tiene de perlita y de vermiculita. No es necesario. ¿Vale? Voy a acercarme porque parece que hay por aquí una pregunta. Please, decir que sucedáneos caseros, muy caseros, de todo lo que has dicho. A ver, please, decir que sucedáneos caseros. Vale. De todo el material este que yo les he comentado, si ustedes quieren producir en casa material para producir su propio sustrato, van a requerir mínimo de tierra, ¿vale? En el caso de, por eso les decía antes, si tienen un lugar donde conseguir tierra, pues perfecto. Esa tierra la cogen
y la utilizan como base. ¿Qué vamos a aportar a esa tierra para aportarle nutrientes a la planta y que la planta se desarrolle correctamente? Humus de lombriz, que podemos producir perfectamente en casa con lombrices, hay que conseguirlas, eso sí. Californianas ideal, si no la canaria también vale, una lombriz de la tierra. Esa lombriz la vamos a alimentar con restos orgánicos de la casa, puede ser verduras, restos de verduras, excepto ajo, cebolla, restos de fruta, excepto cítricos, pomelo, limón, naranja. No tiramos cosas que, aunque pueden ser obvias, a veces hay que decirlo, no se tiran cigarros, no se tira pelo, no se tiran cristales, no se tiran maderas con pinturas, maderas tampoco porque son de muy lenta descomposición. Lo que vamos a poner es los restos orgánicos que se produzcan en casa. Si tenemos un jardín y hay hojarasca, la hoja es ideal, no solo para aportarla a ella, sino para cubrirla, porque son fotosensibles y así las protegemos del sol, para que no huyan del sol y puedan trabajar tranquilamente. Y es importante mantener entre un 70 y 80% de humedad en ese humus de lombriz, ¿vale? Si no, mueren. La verán que van a escaparse. Lo mismo, si se exceden y le echan, y la encharcan y le echan mucha agua, verán que también huyen las lombrices y ya perdían. Ese es un material. Otro lo pueden hacer sin lombriz. Va a ser más lento. Lo que van a hacer es ponerlo a compostar, simplemente lo van guardando en un lugar, pero les recomiendo que esté, al igual que la lombricompostera, en un patio, en una terraza, en una ventana, en un lugar donde, por si acaso aparezcan mosquitos, arañas, hormigas, que es normal porque es un proceso natural, evitar que entren a la casa esos mosquitos y esos insectos. Eso lo vamos a poner. Normalmente pueden buscar en internet cómo hacerlo, es muy sencillo. La lombricompostera es conveniente que siempre esté bien aireada, que respire, pero que la malla sea muy fina para que no entren todos estos insectos. Aparte de eso, lo que les decía, pueden compostar material orgánico, como les decía antes. Lo que pasa es que va a tardar mucho más que si es con la lombriz. Y la tierra, si la pueden conseguir cerca, ideal. Ya si no, ya tenemos que tirar a materiales que hay que comprar. O pedir a ganaderos de la zona, agricultores de la zona, etcétera. ¿Vale? ¿Hay más preguntas? Ana Trejo pregunta, ¿es esencial la lombriz para el sustrato? No es esencial. Aclarado, pone después. Sí, ya lo aclaré, ¿no? No es esencial, pero evidentemente va a acelerar el proceso mucho. Va a ser mucho más rápido con lombriz. ¿Vale? Entonces yo se lo voy a recomendar. Ahora, si ahora mismo no tienen, evidentemente en casa, pueden ir compostando materia orgánica. Es importante la aireación, un poquito de agua, poquita, no se pasen, sobre todo si el material es muy húmedo, y poco más. Pueden ir recogiendo también los lixiviados, que es la parte líquida que va chorreando, en un recipiente, debajo del propio recipiente donde pongan las lombrices. ¿Vale? Hacen agujeritos para que caiga abajo y listo. Continúo. Vale, fíjense, miren lo que voy a hacer ahora. Vamos a terminar con esto para continuar con otra cosita. Bueno, no le voy a ir más agujeros, no hace falta, simplemente para el ejemplo. Voy a echar el sustrato, fíjense. No hasta arriba del todo, no hace falta. ¿Vale? De hecho, no se los recomiendo, sobre todo si la van a regar por arriba. En el caso de que cojan una bandeja así tal cual y siembren en la bandeja, como no va a llevar agujeros la bandeja, porque es una sola bandeja, no se pasen con el agua porque si no pudren la semilla. Vayan echándole cuando haga falta. Y si no, lo hacemos así. De este modo, le ponemos el material. Fíjense cómo queda. Es un material muy suelto este que tenemos. Es un material excelente. ¿Vale? Y lo ponemos aquí. Automáticamente, desde que lo pongamos, al poco tiempo, al rato, ahora no tiene los suficientes agujeros, pero una vez tenga todos los agujeros hechas esta bandeja en la parte baja, van a ver cómo poco a poco se va a ir empapando todo. Se va a autorregar. Esto es un sistema, digamos, de autorriego. ¿Vale? Rellenamos, como les decía, por aquí, en este caso, sin ningún problema, cuando se les vaya vaciando. ¿Vale? Bien, seguimos con otras cositas. Aquí, como les digo, yo tengo algunas cosas que seguramente no tendrán en casa, pero bueno, yo las nombro para en un futuro, cuando pase el encierro, si quieren aprovechar y comprarlo, yo siempre les voy a recomendar en macetas, si pueden, de barro, les van a durar si las cuidan casi toda la vida o toda la vida. La desventaja, tiene su desventaja también, la desventaja que tiene es que hay una pérdida de humedad grande en el barro.
El barro absorbe parte de esa humedad y la devuelve al ambiente. Entonces, tiene una propiedad muy buena, que es que lo que hacían antiguamente los romanos, que era enterrarla bajo tierra y usarla de depósito de agua, porque lo que se conseguía era hacer un sistema de riego automático. Se cultivaba alrededor, en la tierra alrededor de la vasija estaba enterrada y el agua salía hacia afuera, como les estoy comentando. Salía hacia afuera, pero justo cuando la tierra lo necesita. Es el sistema para mí de riego automático más eficiente que existe. Es muy, digamos, muy rudimentario, pero es mucho más eficiente bajo mi punto de vista que los últimos avances en sistemas de riego. Esta, la desventaja que tiene, que vamos a perder bastante humedad, vamos a tener que regarla mucho más a menudo, pero es barro, estamos plantando en tierra, ¿vale? En tierra. Vale, después tenemos aquí macetas donde también podemos sembrar algunas cositas. Podemos usar como para plantar alguna flor o simplemente para sacar unos brotes, lo que nos apetezca. Estas dimensiones no nos van a permitir a lo mejor sacar con facilidad la mayoría de las hortalizas, porque necesitan más espacio de cultivo, más terreno, más suelo para desarrollar bien la raíz. Pero fíjense, el bambú tiene esta ventaja. Este yo lo conseguí. Tú lo cortas en cada nudo, por debajo de cada nudo, y consigues estos vasos. Puedes usarlo de vaso, si quisieras, incluso para beber. O lo que se usa, hay sociedades indígenas que lo usan. O lo puedes usar de macetero. En el caso de que lo uses de macetero, procura abrirle un agujerito abajo con mucho cuidado, con un punzón, ¿vale? O con un clavo y un martillo con cuidado. Y con eso ya, poniéndole algo debajo, pues puedes hacer que drene bien. Es importante que las macetas drenen siempre, ¿vale? Esto que les decía antes de hacerlo en una sola, no es lo más recomendable. Siempre es importante que el agua salga del lugar de cultivo a un depósito. Un plato, en una, bueno, un plato, o en este caso esta bandeja, así, ¿vale? ¿Qué más podemos usar? Cuando nos compramos también de barro las típicas tarrinitas estas de postres, están estupendas también para cultivar, ¿vale? Fíjate en esto, acércate porfa. Estos son rollitos de papel higiénico, ¿vale? Los hay, saben que los hay más anchos y los hay más estrechos. Algo que pueden hacer con el papel higiénico es lo siguiente: cogen una de las dos partes, da igual, indiferentemente, doblan, doblan y vuelven a doblar y vuelven a doblar. No tiene que quedar perfecto, ¿vale? ¿Ven cómo queda una maceta? Esta maceta ya tiene agujeros, por lo tanto va a salir el sobrante de agua. De hecho, se va a empapar, es cartón, se va a empapar. Pero es ideal si queremos sembrar, plantar algo en casa, ponerlo también lo mismo en un platito o algo, echarle el agua. Y cuando lo queramos pasar a tierra, al igual que este tipo de macetas del mismo material que es este, de fibra de coco, fíjense, la fibra de coco que antes usamos aquí, la tenemos también. Miren cómo ahora ya se han encontrado muy buenas utilidades. La tenemos como un material que podemos echar el sustrato, sembrar y cuando la planta esté en el tamaño adecuado, a la tierra, abres el agujero y tal cual con la maceta. Esto se descompone y va a la tierra estupendamente. ¿Vale? Ocurre lo mismo con esta. Podemos hacer lo mismo. Una vez coja el tamaño adecuado, a tierra. ¿Vale? ¿Qué más por aquí? Esto lo traje como un extra. Bueno, lo voy a dejar para el final. ¿Vale? Vamos a seguir con otras cosas y se los dejo como sorpresa para el final. Aquí tenemos garrafas. He intentado quitar las marcas porque no quiero que estén saliendo por aquí marcas ninguna. Y la idea es, fíjense, podemos hacer varias cosas con garrafas como esta. Yo les recomiendo hacer lo siguiente. Si la cortamos, vamos a ver. Vamos a hacer también un sistema de autorriego. La vamos a cortar aproximadamente por la mitad. Mitad y mitad, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer por aquí. La parte alta va a ser para el cultivo y la parte baja va a ser de depósito de agua. ¿Ok? A ver si no me corto. Espera. Vamos a hacerlo con esta, vale, perfecto. Acércate si quieres, para que se vea. Simplemente vamos a hacerle un corte. Bueno, me hubiese gustado haberla cortado un poquito más al centro, o sea, mitad y mitad, pero bueno, no pasa nada.
es para hacer la muestra y la aprovecharemos también. Vale, cortamos alrededor. Vale, y fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense, son ahora mismo lo que estoy usando son cosas que generalmente podemos tener en casa. Tijeras, unos alicates y luego usaremos también martillo y un clavo para otra cosa. Fíjense, aquí yo voy a usar los alicates para quitarle esta parte a la botella, a la garrafa, ¿vale? Esta parte ahora mismo no la vamos a usar. Si se nos ocurre cómo aprovecharla, sirve de soporte, por ejemplo. Si queremos hacer aquí unos germinados, si lo hiciéramos con la garrafa entera y quisiéramos hacer unos germinados, esto sirve de soporte. Si le ponemos algo aquí atrás, ya los germinados escurren, ¿vale? Si queremos germinar, me refiero a germinados para consumir, para comer, para ensaladas y demás, como hablamos antes. ¿Vale? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a mantener la tapa. La tapa no se la vamos a quitar. Y vamos a coger con la tijera de nuevo y le vamos a abrir un agujero. El tamaño ahora les enseño, miren. Aproximadamente, a lo mejor hay que hacerlo un poquito más grande, ahora lo vemos. Aproximadamente de este tamaño, ¿vale? Esto puede ser, pues, ¿qué les digo? 4 o 5 milímetros de diámetro, ¿vale? Aproximadamente. Otra cosa que si no tienen en casa se lo recomiendo, porque esto siempre nos va a servir para hacer una línea, para tender la ropa, para amarrar alguna cosita que nos haga falta, para esto que vamos a ver a continuación. Y siempre es una cuerda de estas naturales, ¿vale? Y es genial. Con esta cuerda vamos a pasarla por aquí, ¿vale? Hasta me pasé un poco, pero bueno, no pasa nada. Y vamos a llevarla más o menos hasta casi el borde de lo que es la maceta que estamos haciendo, ¿vale? El resto, fíjense dónde va a ir, al depósito, ¿ok? Es bueno que nos sobre, no mucho tampoco, porque si no el recorrido va a ser muy largo, el que tenga que ser el agua, y ahora verán qué es lo que vamos a hacer. Así es suficiente, ¿vale? Fíjense, acerca porfa, que quede haciendo un poquito aquí de tocando el fondo del depósito. ¿Para qué? Esto es una maceta de autorriego, ¿vale? No necesitas sino rellenar, al igual que esta, solo necesitas rellenar el agua aquí en el depósito, ¿vale? Mientras hay agua en el depósito, la maceta se va a regar sola. Podemos usar esta cuerda, que es porosa, que es una cuerda natural, y va a hacer que el agua circule por capilaridad hasta arriba, como hacen las plantas en su interior para recoger el agua de las raíces y llevarlas hasta arriba. Sucede lo mismo aquí, por capilaridad el agua va a subir, sube y va a llegar hasta arriba. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esa agua va a regar la tierra, la maceta que tenemos. Fíjense, yo la mojo. Es conveniente la primera vez que lo hagan que mojen toda la cuerda entera, para que ya esté empapada y ya empiece a circular el agua desde el principio. Luego van, la introducen, ¿vale? E incluso pueden hacer un agujero, fíjense, un nudo. Aproximadamente, si saben dónde va a quedar, vamos a suponer que va a quedar por aquí, el nudo debe estar aquí. Entonces le hacemos un nudo, sencillo, un nudo simple. ¿Ven? Y ahora, fíjense, perdón, al revés, lo introducimos de dentro hacia afuera. Y entonces, ¿ven? Ya de ahí no va a bajar. La ponemos, ¿ven que queda encajadita? Queda perfecta. Ya la cuerda, como ven, está en contacto con el agua. Y ahora simplemente vamos a ir rellenando de la siguiente manera. Acércate, por favor, para que se vea. Vamos a la vez que cogemos un puño con la mano, la cuerda la mantenemos en el centro, ¿vale? Vamos a intentar mantenerla lo más centrada posible. Tampoco hay que
que volverse loco, ni loca. Es simplemente tratar de llevarla al centro para que se mantenga y riegue más homogéneamente toda la maceta, ¿vale? Ven, ya aquí no hace falta ni agarrarla. Vamos a llevar hasta arriba, pero no hasta arriba al borde-borde, sino como hicimos antes, la vamos a llevar hasta aquí. Da igual si se deshilacha, ¿vale? No hay ningún problema. Porque esto es una cuerda que va a formar parte de la tierra, no es tóxica, no tiene ningún problema. Ven, yo no la llevo hasta el borde, la llevo hasta ahí. Y ahí ya podemos sembrar, ahí ya podemos coger la semilla. Imaginemos, por ejemplo, una semilla de millo. Este es un millo del hierro, del mocanal. Para los que no lo sepan, también me dedico a conservar semillas tradicionales antiguas locales de nuestras islas, de las Islas Canarias, ¿vale? Y esta es una del hierro del mocanal, ¿vale? Entonces, la enterramos. Siempre la semilla se entierra el doble de su tamaño, ¿vale? Es una regla general. Con eso es suficiente. Y ahí, el primer riego sí se lo damos, ¿vale? Para que ya la semilla vaya cogiendo agua, ¿vale? El primer riego sí se lo damos. Ya después, ella sola se va a autorregar, ¿vale? Vamos a dejarla aquí un rato, porque a lo mejor cuando termine el vídeo se va a notar ya la humedad en la maceta. Vale. Ahí tenemos una maceta, fíjense, hecha con una garrafa. Una sola garrafa. Hemos conseguido hacer una maceta con su depósito de agua. Le podemos poner más aguas casi hasta arriba si queremos. O sea, hasta arriba me refiero hasta aquí, es suficiente, ¿vale? Y podemos sembrar en ella perfectamente. Se nos queda una maceta súper chula. Reutilizando plástico, con un trocito de cuerda, unas tijeras para abrir el agujero y el sustrato de tierra que consigamos, ¿vale? Simple. ¿Qué más? ¿Hay preguntas por ahí? Vale. A ver, por aquí tenemos de la huevera, del cartón de huevos. La parte de arriba es plástica, pues la podemos usar, por ejemplo, como les decía antes, para lo mismo. Acércate un poquito, por favor. Para lo mismo. Podemos coger, abrir agujeros, ¿vale? En cada base. Importante, recuerden, drenaje de los semilleros y de las plantas en general, en macetas o en semilleros es fundamental. Lo que haríamos es simplemente abrirle agujero a cada uno de los alveolos. Esto podría ser un alveolo en un semillero. Ahora le voy a traer uno para que lo vean. Esto se llama alveolo, ¿vale? Bueno, como vamos a hacer la muestra. Ahora no me abre porque no está un poco flonfly aquí el plástico, pero bueno. Lo que haríamos es abrir un agujero en cada base del alveolo, vamos a llamarlo alveolo, y luego sembramos. Vale, cogemos la tierrita, la echamos. Fíjense qué semillero más chulo se queda. Ven, semillero. Aquí sembramos las semillas. Regamos, ponemos debajo un platito, algo donde recoger el agua, igual que antes, y ahí podemos sembrar perfectamente. Lo mismo podemos hacer con el cartón de huevo. Estos no son muy profundos. No están, aquí no les recomiendo que lo hagan en una profundidad como esta. No les recomiendo. Los que son más picuditos, mejor, porque ahí sí se va a desarrollar mejor la raíz. Aquí casi no se va a ni desarrollar la raíz, ¿vale? Este no lo aprovechamos para eso. Vale, entonces tenemos maceta, dos formas de hacer aquí semilleros para germinar o para sacar semillas de semillas plantones. Y por acá, otra cosa que quería enseñarles, perdón, vamos a hacer lo mismo que con la anterior. Les voy a mostrar cómo pueden hacer ahora en casa, de forma sencilla con lo que tienen, una lombriz compostera o. Como decían antes Ana Trejo, también podemos hacer una compostera, simplemente sin lombrices, ¿vale? Aquí, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a cortar la garrafa, no entera, sino hasta aquí, como para hacer una tapa, ¿vale? Y aquí donde vamos a compostar el material. Para eso, vamos a cortar. Acércate por fin. Para que se vea un poco la idea. Abrimos primero un agujero aquí. Fíjense, la garrafa la podemos aquí acostar, ¿no?
Aquí aproximadamente le abrimos un agujerito, ¿vale? Y comenzamos a cortar. No se me pasen muy abajo aquí, ¿vale? Más bien bordeen por aquí arriba para aprovechar al máximo el depósito. ¿Vale? Cortamos hasta llegar aquí, ¿vale? Atrás. Y aquí hacemos lo mismo. Cortamos, ahora lo verán en cámara mucho más claro cuando lo tengas la. Esta es una forma simple, ¿vale? Da igual que se nos caiga un poquito la tapa, da igual que se nos quede un poquito abierta, porque de hecho, como les dije, es bueno que aire. Aquí tenemos una forma simple de hacerla al hombre con portera, ¿vale? Vamos a llevarlo un poquito más aquí atrás. ¿Ven? Aquí abre. Tal. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como se suele hacer normalmente en un hombre con portera, es coger con otra garrafa plástica, sacar de ella, vamos a sacar, aprovechar por ejemplo aquí, vamos a cortar, vamos a sacar unos trozos de plástico para hacer unos dos separadores. Esos dos separadores harán que haya uno, dos y tres huecos. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Que comencemos en un lateral, por ejemplo la derecha del todo, supongamos, iniciamos el compost. ¿Cómo lo iniciamos? Si tenemos lombrices, ponemos las lombrices y porras de café, que está genial para iniciar el compost. Cáscara de plátano también le gusta mucho para el principio. Y con ese separador, los dos separadores puestos, con el primero puesto como mínimo aquí, ¿vale? Entonces se va a empezar a producir aquí el compost. Una vez vean que ya está bien descompuesta la materia, que va a quedar negra y muy muy sueltita, ya empezamos a alimentar al lado, en el siguiente hueco. Y una vez ocurre lo mismo aquí, alimentamos el tercero. El primero ya estará. Cuando esté terminando el tercero, el primero ya estará preparado para usar, ¿vale? Ya estará bastante descompuesto. Podemos usarlo semi-descompuesto también, pero lo ideal es que esté bastante descompuesto, ¿vale? Entonces, para lo que les estaba contando de la lombricompostera, fíjense. Si yo corto aquí unos pedazos, se lo pueden currar más, hacerlo un poquito más fino y tal, pero tampoco hay que volvernos muy locos, ¿vale? La idea es aprovechar el material para hacer, en este caso, una lombricompostera. Fíjense, esto es lo que yo les quiero decir. ¿Ven? Aquí queda un separador. Lo cortamos, evidentemente, a la altura. Aproximadamente, y importante, le abrimos, puede ser con un clavo, agujeros en toda la superficie, ¿vale? Pero los agujeros tienen que ser más grandes que los que estoy haciendo yo aquí a continuación. Fíjense, ¿para qué? Para que la lombriz adulta tiene que ser aproximadamente, fíjense, así, uy, perdón. Aproximadamente tienen que ser así, pueden ser un poquito más pequeños, que pasan perfectamente. Pero aproximadamente los agujeros tienen que ser así o un poquito más pequeños. Es decir, esto más o menos viene siendo como unos un centímetro y poco, ¿vale? Los agujeros. Entonces con esto, una vez esté todos los agujeros hechos en toda la superficie, háganle bastantes, háganle, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por ejemplo, ¿no? Y con eso lo introducimos y ya tenemos nuestro primer separador. Haríamos lo mismo con un segundo, ¿vale? Fíjense, segundo separador. Que cada hueco tenga un tamaño similar, ¿vale? No tiene que ser exacto, ni mucho menos, pero sí que tenga un tamaño similar. Al segundo separador también le abrimos los agujeros, ¿vale? Segundo separador. Lo colocamos. No sé si se llega a apreciar cómo queda. Cuando esté el material descompuesto y una vez lo ponga, el propio separador se va a apoyar en el material, ¿vale? No se va a caer. No va a tener problema. Ahora sí se va a caer probablemente. Si no, lo podemos hacer más grande para que enganche más con la caja. Con la garrafa.
¿Ven? Que tengan un tamaño más o menos similar los tres huecos. Y no olviden lo que les digo, agujero en ambos separadores para que las lombrices adultas, que son las más grandes, puedan pasar de un lado hacia el otro. ¿Vale? Aquí ya tenemos una lombriz compostera. ¿Qué nos faltaría para esta lombriz compostera? Si logramos hacerle con algún soporte o con algo, o con alambre, como he estado yo haciendo aquí, una caída hacia atrás o hacia adelante, ¿vale? Si se la hacemos, por ejemplo, hacia atrás, en las esquinas del culo de la garrafa, le abrimos varios agujeros, ¿vale? Haríamos lo que hicimos antes, tijera y abrimos agujeros, más o menos de medio centímetro aproximadamente. Por esos agujeros va a salir en lo que es el lixiviado o los lixiviados de lombriz, ¿vale? Que es la parte líquida que se lixivia, que se va escurriendo de todo, de toda la mezcla, ¿vale? Eso lo recogemos en otro depósito que podría ser, pues, de la otra garrafa o, porque esta se queda muy pequeñita, a lo mejor otra garrafa, coger el culito de la garrafa, si está nueva, y ponérselo aquí debajo. ¿Me explico? ¿Vale? Otra opción es ponerla una dentro de otra. ¿Vale? Si logramos hacerla introducir o cortarla un poco más para que encaje una dentro de otra, tenemos un depósito de lixiviados y la lombriz compostera. ¿Vale? La dejo por aquí para que se vea. A ver si se mantiene. Ahí. Vale. Y ya poquito más. De aquí, con esta botella podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la garrafa, pero a un tamaño más pequeño. Podemos cortarla, darle la vuelta y hacer una maceta de autorriego como esta. O podemos simplemente cortarla, abrirle los agujeritos, ponerle debajo otro plástico, algo que nos sirva de plato donde se recoja el agua y que la maceta drene bien y tenemos otra maceta, ¿vale? Dependiendo de lo que vayamos a plantar, eso lo pueden también encontrar en internet, buscar raíz de lenteja, por ejemplo, raíz de calabacín. El calabacín no se lo voy a recomendar en estas dimensiones porque no se les va a desarrollar bien, al menos en mi experiencia. Pero si plantan, yo qué sé, tomateras, eso, lo que les decía, lentejas, unas judías, tal. Cada planta tiene su desarrollo de la raíz. No solamente en profundidad. Hay raíces que se desarrollan muy superficialmente, hacia afuera, ¿vale? Pero superficialmente, muy cerca de la superficie. Hay raíces que profundizan muy hacia abajo, lo que se llama raíz pivotante, que es la principal, tira, tira, tira primero bien abajo y luego salen otras alrededor. Y luego hay otras que se expanden tanto hacia los lados como hacia abajo. Hay distintas tipos de raíces, tantas como de plantas. Entonces, cada planta tiene su singularidad. Entonces, cuando vayan a plantar, antes de plantar la planta, procuren mirar qué tipo de raíz tiene. Con eso van a saber cuál va a ser el envase, la maceta adecuada para sembrar en ella, ¿vale? O sea, para plantarla en el lugar adecuado. Yo creo que... Ah, perdón, sí, la sorpresa final, que la tenía ahí reservada. Al igual que les decía que aquí pueden hacer perfectamente, miren, acérquense para que vean. Miren, todavía, no sé si recuerdan, solamente le hice agujeros, unos poquitos. Aquí les hice como 6 agujeros en este tramo de aquí para acá, en este tramo. Y miren, ya está completamente mojada. El sustrato estaba como este. Miren la diferencia. Estaba seco, bueno, un poquito húmedo, pero estaba bastante seco. Y miren ahora. ¿Ven miren, lo empapada que está? ¿Ven el agua? Cuando escacho. Miren. ¿Vale? Entonces, como les digo, este es un sistema de autorriego que nos sirve perfectamente. Si ven que se empapa demasiado, entonces pueden subirle, como les decía, con algún nivel, con unos tapones, con algo, pueden subirle el nivel o con unos trocitos, por ejemplo, de tubería, poniéndolos así de lado, ahí cortados dentro, para que no esté en constante contacto directo con el agua, ¿vale? Si ven que se empapa demasiado. Y si no, pues lo dejan así. Vale, lo último que les iba a contar era esta cosita que se me ocurrió a última hora, que es sencilla, que muchas personas igual ya lo han hecho en sus casas.
Y es aprovechar los tarros de cristal típicos que nos van a sobrar de conservas, de mermeladas, de. Bueno, mermeladas, conservas. De yo qué sé, cualquier cosita que. Cualquier producto que compramos alimentario, o sea, que no tenga un producto que sea químico. Podemos coger, enjuagarlo, lavarlo bien, aprovecharlo. Y fíjense, yo le hice como una estructura, como ven aquí. O sea, perdón, cogí con un alambre, le rodeé el cuello. Lo ajusté, le di vuelta, ¿vale? Y luego le hice como una pata. Esa pata, si logran engancharla, fíjense cómo queda, ¿vale? Si logran engancharla aquí a un lugar. O le pueden poner algún peso que aguante el peso del tarro, ¿vale? Esto no aguanta el peso del tarro. Con eso, ¿qué conseguirían? Poner cerca del fregadero a escurrir un bote de germinados para comer, para consumir, de semillas germinadas. ¿Qué nos faltaría aquí? Lo siguiente. Acércate, Katy. Cogemos. Que probablemente también tengamos en casa, si no buscamos la forma de hacerlo. Martillo y una tacha, ¿vale? No se pasen tampoco con los agujeros, porque si no empiezan a entrar moscas y mosquitos, sobre todo mosquitos, y no nos interesa, ¿vale? Los agujeros los estoy haciendo sobre una tabla, busquen un lugar donde hacerlo que no haya problema. Mira, así de simple, flojito, ¿ven? Y ustedes van controlando cómo a la vez que va profundizando. Cada vez que profundiza la punta, va ensanchando el agujero. Miren el tamaño que tiene ahora mismo. Con ese está perfecto. Incluso hasta por ahí entra el mosquito. Podría ser más pequeño si quisiéramos. ¿Vale? O controlarlo. Si los controlamos. Me refiero, si en la casa no hay. No dejan. Si no dejan que se estropee el tarro, no tienen un frutero al lado donde dejan que se estropee la fruta y llegue el mosquito no va a venir. Si está fresco, si está bien. El germinado, si empieza a estropearse, va a aparecer el mosquito, ¿vale? Entonces hacemos eso en toda la superficie, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque estaría aquí un buen rato haciéndolo, pero fíjense, vamos haciendo en toda la superficie, llenamos todo de agujeros cada, yo qué sé, cada aproximadamente cada 1 centímetro o incluso menos, si quieren, medio centímetro, lo que ustedes quieran, pero que quede bastantes agujeritos en toda la superficie. Una vez tengan eso realizado, pues ya cogen, meten las semillas que quieran germinar. Recuerden, no todas las semillas se pueden germinar. Busquen bien cuáles son las adecuadas para consumir, quiero decir. Y una vez las tengan dentro, les echan agüita de beber. Agüita de beber. Cierran y escurren. ¿Vale? Se van a quedar empapaditas, pero nunca encharcadas, porque si no el germinado se pudre. ¿Vale? Y bueno, esta era un poquito la idea para aprovechar también tarros de cristal en casa con tapa de este tipo. Y nadita más. Agradecerles el que estén ahí. Espero que esto les sirva para aprovechar estos días en casa con los niños o sin ellos. Cualquiera que lo quiera aprovechar. Con decirles que pueden seguir viendo las cositas que estoy haciendo en mis canales, en mis redes sociales. En Instagram, en vida, perdón, en arroba vida.autosuficiente, en Instagram. En Facebook me encuentran como vida espacio autosuficiente. Y en YouTube también me encuentran como vida autosuficiente. YouTube estoy empezando a crear el canal para también empezar a subir vídeos ahora más a menudo y que puedan encontrarme. También tengo una página web que es www. Vida autosuficiente con 2 A, vidaautosuficiente.com. ¿Vale? Nadita más, gracias. Se agradece también que comenten por redes sociales si les ha gustado, que háganme las preguntas que quieran, que les responderé en estos días. En el caso de YouTube, pues si pueden suscribirse a mi canal, genial. Y nada, si quieren darse un garbeo por mi página web, pues podrán ver las cositas que estoy haciendo. Dentro de poquito pondré también más en marcha el blog y subiré más artículos sobre cositas como esta. Así que nada, aprovechen los recursos que van saliendo, que están todo el mundo compartiendo. Mucha fuerza para estos días y les invito a que todo el que quiera pueda compartir conmigo el caminarse hacia una forma de vida más autosuficiente. Chao, hasta la próxima. Bueno. Me despido, pero igual hay alguna pregunta. Voy a esperar un momentito. Por si acaso hay por ahí alguna pregunta. Voy a esperar un poquito, sí. Y ya me iba yo ahí a lo loco y igual alguien quiere preguntarme algo antes de irme. Tuvimos suerte hoy, ¿eh? Porque
Mira para arriba, estaba el tiempito, fuimos a nada de que se nos echara a llover, pero bueno, aguantado el tiempo para poder sacar adelante el directo. Así que por ahí nada, me voy a sumar un momentito. Por aquí Nacho Ruano dice: hola, hola Nacho, hola Javi, hola Ignacio, hola Adrián, hola Abraham ¿Y quién más? Y a Mauri por aquí. A Mauri dice que bueno, Jota. José. Pues nada más. Ya con esto me despido y cualquier cosita, ya saben. Mis canales, comentarios, síganme en YouTube y redes sociales. Un saludo, hasta la próxima.